Hello everyone, my name is Muhammad Waqas Mirza. I am from Jamia Millia Islamia, New Delhi, India. My topic is startup of anaerobic ammonium oxidizing bacteria in continuous upflow NMOX reactor, treating low strength wastewater using non-aquinitized sludge. This study investigated the feasibility of non-aquinitized anaerobic sludge for NMOX enrichment in a lab-scale USB reactor over a period of 500 days. A lab-scale continuous upflow anaerobic sludge blanket reactor was used with a working volume of 9.4 liter consisted of an acrylic cylindrical column, and it was kept in dark to prevent light penetration and algae growth. This study was conducted under ambient temperature with HRT of 13 hours. The USB reactor was filled with synthetic wastewater, which has prepared using tap water and variable nitrite and ammonium concentration. The process performance efficiency was evaluated by characterizing the USB reactor influent and effluent for pH, alkalinity, total solids, volatile solids, ammonium nitrite and nitrate and phosphate concentration according to the standard method. The performance of the NMOX system for nitrogen removal is presented in figure 1. Figure 1 shows 5 different phases of nitrogen removal profile. But according to ammonium to nitrite ratio, the reactor was run in 2 phases with ammonium nitrate concentration ratio of 1.2 and 2.4. The sludge color during reaction operation changed significantly from dark black to reddish brown, as shown in figure 2A and B. The MLSS and MLVSS concentration of the sludge by the end of the reactor operation was remained within the same range to the seed sludge. This is the indicative of the carbon elimination by denitrifiers, enhanced biomass retention and substrate concentration with proximity to general stoichiometric ratio, where the major factors affecting the performance of the USB NMOX reactor. SAM images, 2C and 2D images of the SAM of the sludge morphology at the end of the experiment revealed the presence of heterogeneous population consisting of both cocci and rod-shaped bacteria, along with some minor clusters of filamentous microorganisms on the granular sludge surface. From the study, it is concluded that non-aquilimatized anaerobic sludge was used to cultivate NMOX bacteria in a USB reactor using a synthetic feed under ambient temperature conditions. After 70 days of operation, the reactor started gradually to adapt to the synthetic feed, initiating NMOX activity. The system showed improved performance with maximum total nitrogen removal efficiencies of 78%. The inoculum sludge gradually became reddish brown from an initial blackish appearance. Thank you very much. Hello everyone, I'm Fernando León and I'm going to present to you our research called Temperature Influence on the Dissolved Methane in the Effluent from a Hybrid Anaerobic Reactor, UAHP, wrote by José Gustavo Ramos and as co-writers me, Juana Franzoni, José Brasil, Karina Carvalho and Fernando Passigli. We are from the Federal University of Technology, Paraná, Curitiba, Brazil. So to begin with, the dissolved methane loss in the effluent not only means potential energy lost,
but also a later damage to the environment, as the methane is one of the greenhouse gases and is usually released to it later on. In this study, Henry's law of gas solubility in liquids was used to calculate the theoretical concentration of methane in the effluent. The UHP reactor consisted of a moving bed in its lower part and an anaerobic filter in its upper one, filled with PVC corrugated rings. Above each bed, there was three phases separators responsible for the possibility of measuring biogas in each bed. The reactor was put inside a water-filled tank with a TIG-17 RGTI thermostat from full gauge controls and a 3000 watt electrical resistance in order to maintain the temperature constant. The experiment was carried in three phases, in which the temperature was the only parameter varied, being 18.3 Celsius in the first phase, 23.1 Celsius in the second phase, and 28 in the third. The substrate used was synthetic domestic sewage. The OLR was 1.24 kilograms of chemical oxygen demand per cubic meter per day. The HRT was 8 hours. The data acquisition system measured every 5 minutes the liquid and room temperature and pressure into the gas output. To measure the dissolved methane, a modified sorting out method from Dielman 2012 was used. The methane concentration in the biogas was measured with the gas meter dragger XAM7000, previously calibrated with 99% methane calibration gas. It can be seen in the graphic in the blue line that the concentration of methane dissolved in the effluent dropped with the increase of temperature. In average, it was 14.6 milligrams per liter at 18 Celsius, 11.9 milligrams per liter at 23, and 10 at 28 degrees. It is understood that this occurred because of the influence of temperature in the gas solubility in liquids. The average methane concentration in the biogas in the lower three phases phase separator, seen in the green axis, was 67, 70, and 71% in each phase, respectively. As for the upper one, shown in blue asterisks, it was 63, 65, and 62% being the concentration in the lower three phase separator, higher in all phases as observed. The theoretical concentration of dissolved methane was calculated with the upper bed as a reference, presented in purple line, since it was the most proximate to the sampling point. That being said, the saturation degree of the dissolved methane was 1.808 for the first phase, 0.95 for the second phase, and 0.90 for the third phase, which means that supersaturation of methane is one in the effluent occurred only in the first phase, 8% higher than the theoretical. Stages 2 and 3 presented statistical equality, and the reason for them being lower than the theoretical may be that part of the dissolved methane detaches and escapes to the atmosphere when it's in the influence of it, or that the PVC rings generate a turbulence and with that decrease the saturation degree. Lastly, it is drawn the conclusion that as higher the temperature was, lower was the dissolved methane concentration in the effluent and saturation degree. The authors would like to acknowledge CAPS, Saint-Piquet, the Federal University of Technology, Paraná, the Civil Engineering Program, and LabSun. And a special thanks to the listeners, and if you have any doubts, please send it by email. I would be pleased to answer it. Thank you. Hello, I'm Daniela Portela, and I'm going to present the poster, Adversities on Nitrite Accumulation, Effect of Carbon Source and COD Nitrogen Ratio in Anoxic Conditions. If you want to know more about this study, please send me an email here in this address email. So, the goals of this study were to investigate the effect of carbon source on nitrite production. And for this, we used two different carbon sources. The first one was acetate, a readily biodegradable carbon source. And the second one was starch,
a slowly biodegradable carbon source. We also investigated the effect of COD nitrate ratio. And for this, it was used a stoichiometric ratio wherein we guarantee the excess of carbon 10 to 1, and another ratio wherein we guarantee a lack of carbon. In the end, we could analyze the potential nitrite accumulation. This study was proceeded using the spirometric method to test the nitrate utilization, and here are some results. We can see here the evolution of the identification process for all the tests. And the only case which was observed nitrite accumulation was when there was a readily biodegradable carbon source and an excess of carbon. In this case, there was 5 milligrams per liter of nitrite, and this occurred in the first 60 minutes. Here, we also observed that for the same carbon source, the ratio carbon nitrogen barely affected the gentrification, especially in this case of a slowly biodegradable carbon source. In the end of the experiment, the nitrate consumed was kind of the same, independent of the stoichiometric proportion. Okay, now we have a table with values which can complete the results from the figure based on the nitrate utilization rate. The first thing to notice here is that nitrite accumulation was only observable in a NUR higher than 4 milligrams of nitrogen per liter of volatile soils per hour. Here, we also can see that despite the increase in the stoichiometric proportion had been done equally for acetate and for starch, the acetate had an increase in nitrate utilization rate 3 times more with the excess of carbon when was used starch. One last observation here is that is a slowly biodegradable carbon source and a low COD nitrogen ratio tended to decrease the gentrification activity, resulting in the lower NUR of this study. Now, the conclusions of this study. First, the carbon source and the COD nitrogen ratio do not ensure high nitrite production or accumulation. The excess of carbon evidenced lower nitrate utilization rate in slowly biodegradable carbon source. In our case, a slowly biodegradable carbon source was starch. And to finalize, nitrite accumulation is dependent on specific consumption rate. As we saw in the table that analyzing the NUR, we could estimate better the nitrite production by using NUR than only using the stoichiometric proportion. That is it. Thank you for watching. And if you have any questions, please send me an email. Olá, meu nome é Ruana Mendonça Franzoni, sou aluna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e vou apresentar um artigo intitulado O efeito da concentração do oxigênio dissolvido na remoção de nitrogênio em um sistema anaeróbio-aeróbio em série, cujos autores são Ruana Mendonça Franzoni, José Bernardelli, José Gustavo Ramos, Karina de Carvalho e Fernando Passig. Neste trabalho, o reator aeróbio foi utilizado como um pós-tratamento para o reator anaeróbio. Com a presença de oxigênio dissolvido no meio, é possível alcançar o processo de nitrificação, alcançando assim valores eficientes na remoção de nitrogênio. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da concentração de oxigênio dissolvido no processo eficiente de nitrificação. Nos materiais e métodos, observa-se um esquema do sistema apresentado,
onde é composto por dois reatores, um anaeróbio e um aeróbio. Ambos os reatores possuem um volume útil de 19,8 litros. Os dois reatores são utilizados como material meio suporte, anéis corrugados de PVC. É um sistema contínuo, com fluxo ascendente, que é abastecido com afluente sintético produzido no próprio laboratório. No reator aeróbio, a aeração é promovida através de um compressor de ar, que passa por um fluxômetro, onde é medida a vazão de ar que entra no reator aeróbio. A vazão de ar estabelecida para as duas etapas de análise foi de 10 litros por minuto. No quadro à esquerda, é possível observar as duas condições estabelecidas para as duas etapas de análise, onde foi estabelecida uma intermitência na aeração do reator aeróbio e avaliada a concentração de oxigênio dissolvido no meio. Na etapa 1, a intermitência de aeração ficou 3 horas a aeração ligada e 1 hora desligada, e na etapa 2, a aeração ficou 1 hora e 30 minutos ligada e 30 minutos desligada. É possível observar nos resultados, no gráfico A, onde é apresentado os valores dos resultados da primeira etapa, com a aeração 1 hora desligada, que após 30 minutos sem aeração, houve uma queda brusca nos valores da concentração de oxigênio dissolvido, que após 40 minutos sem aeração, os valores da concentração de oxigênio dissolvido caíram abaixo de 2 mg por litro, não sendo uma condição favorável para um ambiente aeróbio. Já no gráfico B, observa-se os resultados da etapa 2, onde o reator ficou 30 minutos sem aeração. É possível observar, então, que durante esse período sem aeração, não houve uma queda brusca nos valores da concentração de oxigênio dissolvido, chegando no valor mínimo da concentração de oxigênio dissolvido de 3 mg por litro, sendo ainda uma condição bastante favorável para um reator aeróbio. No gráfico da relação da eficiência de remoção de DQO e nitrogênio total Kildow com a relação com a concentração de oxigênio dissolvido no meio, é possível observar, em relação à eficiência de remoção de DQO, que não houve diferenças significativas entre a etapa 1 e a etapa 2, pois em ambas as etapas, a eficiência de remoção de DQO manteve-se acima de 90%. Isso já não aconteceu com as remoções de nitrogênio total Kildow, pois na etapa 1, observa-se que a remoção de nitrogênio total Kildow chegou apenas a 50% de eficiência. Isso se dá ao fato que na etapa 1, o sistema ficou durante um período com a concentração de oxigênio dissolvido abaixo de 2 mg por litro, não oxidando totalmente a amônia do sistema e não alcançando o processo completo da nitrificação, interferindo diretamente na remoção de nitrogênio total Kildow. Já na etapa 2, as eficiências de remoção de nitrogênio total Kildow chegaram até 80%. Isso se deve devido à concentração de oxigênio dissolvido de 3 mg por litro, sendo um ambiente aeróbio favorável e completando o processo de nitrificação. Conclui-se, então, que as concentrações de oxigênio dissolvido no reator aeróbio está diretamente ligada à eficiência no processo de nitrificação. As concentrações de oxigênio dissolvido estão diretamente ligadas à oxidação da amônia e, consequentemente, à remoção de nitrogênio total Kildow. Conclui-se também que a melhor condição para o sistema é com a intermitência de 30 minutos com a aeração desligada, pois mesmo com esse período da aeração desligada, o sistema manteve-se uma condição aeróbia favorável para o processo de nitrificação e remoção de nitrogênio total Kildow. Todos os autores agradecem as instituições de fomento, TFPR, PPGEC e LabSan. Obrigada. Buenos días, soy Juan Carlos Rubio, estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María y les voy a presentar los resultados obtenidos en el estudio de remoción de nitrógeno amoniacal a través de la nitrificación y de nitrificación autótrofa simultánea. La problemática trabajada en el presente estudio es el vertimiento de residuos industriales líquidos con alto contenido de nitrógeno amoniacal, el cual causa eutrofización en el ecosistema, la fuente hídrica en la que se está descargando, o también puede llegar a causar lo que es la enfermedad del niño azul, en caso tal de que el agua descargada se utiliza para el consumo humano. Actualmente se utilizan procesos biológicos para la remoción del nitrógeno amoniacal por medio de nitrificación y nitrificación, procesos que se llevan a cabo en reactores separados, debido a que uno de estos procesos es aerobio, que es la nitrificación,
y el anaerobio, que es la desnitrificación. La propuesta del presente estudio lo que busca es llevar a cabo el proceso dentro de un mismo reactor, en donde se va a reducir el requerimiento de espacio. También se va a utilizar procesos autótrofos, en donde se disminuye o se remueve lo que es el requerimiento extra de carga orgánica. Y adicional, vamos a utilizar lo que es la zeolita chilena como soporte microbiano, en donde se van a tener varios reactores para comparar la influencia del soporte dentro de los procesos de remoción del nitrógeno. El estudio se llevó a cabo en tres reactores. En un primer reactor se utilizó sin zeolita y los otros dos reactores con zeolita de 1 y 3 milímetros. Se llevó a cabo el enriquecimiento de inóculos nitrificantes y desnitrificantes por separado, por medio de agua residual sintética, utilizando composición de estudios reportados en la bibliografía, y posterior a ello, después de tener los inóculos enriquecidos, se llevó a cabo la carga de los reactores y puesta en marcha. La relación alimentada al inóculo al reactor fue de 3 a 2 de inóculo desnitrificante-nitrificante, y el proceso se llevó a cabo en tres etapas. En una primera etapa se llevó a cabo la nitrificación por medio de microorganismos aerobios, en donde se buscó una remoción superior al 95% del nitrógeno amoniacal. Una segunda etapa, en donde se esperó la reducción del oxígeno disuelto, concentraciones menores a una parte por millón. Y en una tercera etapa, en donde se llevó a cabo la desnitrificación anaerobia, en donde se buscó tener remoción de nitrato mayor al 80%. Todo el estudio se llevó a cabo en una relación de azufre en nitrógeno respecto a la estequiométrica. Para la etapa de enriquecimiento, para la parte de la nitrificación, se utilizó un inóculo trabajado por Gómez dentro del mismo laboratorio en el que se llevó a cabo el presente estudio. El inóculo presentó alta remoción de nitrógeno amoniacal a una concentración de 5 partes por millón de oxígeno disuelto y aireación de 10 horas. En cuanto a la desnitrificación, se utilizó lodo proveniente de una laguna anaerobia, en donde se llevó a cabo el enriquecimiento por 50 días y se buscó obtener una concentración o una remoción real de nitrógeno en forma de nitrato mayor al 95%, y donde se tuviera certeza de que se estuviera llevando a cabo la desnitrificación autótrofa, y por medio de un balance de azufre se calculó tanto el teórico formado a partir de la remoción del nitrato versus el medido en el laboratorio. Al cabo de los 50 días de enriquecimiento nos dimos cuenta que este balance se cerraba, por lo cual se dio por supuesto de que la desnitrificación que se estaba realizando era netamente autótrofa. Una vez llevado a cabo el proceso simultáneo, nos percatamos de que el uso de zeolita favorece lo que es la nitrificación, ya que en el reactor sin zeolita R0 se requirieron 16 horas para poder llevar a cabo una remoción del nitrógeno amoniacal mayor al 95%. En cuanto a los reactores con zeolita, se requirieron 5 horas de aireación bajo las condiciones dadas para poder tener remoción de nitrógeno amoniacal mayor al 95%. Se vio la influencia de que a menor diámetro una mayor área superficial favoreció la remoción, ya que tuvo una remoción mayor al 98% en la remoción del nitrógeno amoniacal. En la desnitrificación no hubo diferencia significativa en los reactores que utilizaron zeolita, ya que los dos tuvieron una remoción mayor al 90% del nitrato. Se presentan los resultados obtenidos en el reactor número 1, en donde tuvo un cambio en la alimentación desde la etapa de nitrificación, y se percató que al cabo del tercer ciclo, en donde se alimentó aproximadamente 0.26 mil gramos por litro de nitrógeno amoniacal, la eficiencia del proceso de desnitrificación cayó por debajo del 90%. Bueno, como conclusiones del estudio, pudo llevarse a cabo el proceso simultáneo de nitrificación y desnitrificación con 5 horas de aireación, 6 horas del ciclo anóxico y 56 horas para llevar a cabo la desnitrificación. El uso de zeolita tuvo un excelente comportamiento para la etapa de nitrificación y no tuvo aporte dentro de la desnitrificación. Muchas gracias. Olá a todos, eu sou a Alessandra, estudante de doutorado na USP, e vou apresentar para vocês um pouco do trabalho desenvolvido a respeito da remoção de nitrito por desnitrificação mixotrófica usando tiosulfato como doador de elétrons.
A desnitrificação mixotrófica, ela combina os processos de desnitrificação autotrófica e heterotrófica. O processo heterotrófico, ele converte o nitrito ou o nitrato a formas mais reduzidas, como o nitrogênio gasoso, utilizando doadores de elétrons orgânicos. A via autotrófica, ela já utiliza doadores de elétrons inorgânicos, como sulfeto, enxofre elementar e o tisulfato. Portanto, na via autotrófica, nós não temos necessidade de suplementação externa de fontes de carbono, como acontece no processo heterotrófico. A combinação desses dois processos, utilizando a via mixotrófica, ela permite uma maior aplicabilidade do que o processo puramente autotrófico, incluindo aqui águas aziduárias que contêm o carbono e nitrogênio, que são mais comumente encontradas em processos biológicos. Dentre as vantagens dessa combinação, podemos citar a redução da produção de sulfato e a utilização da alcalinidade produzida no processo heterotrófico para manter uma maior estabilidade do sistema. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi investigar um pouco mais a desnitrificação mixotrófica, estudando a performance e a comunidade microbiana de reatores desnitrificantes operados em condições tóxicas na presença de matéria orgânica. Bom, o experimento foi conduzido em reatores batelada, operados em triplicata, com uma concentração inicial de nitrito em torno de 400 miligramas por litro. Tiosulfato foi empregado como doador de elétrons em condições estequiométricas a uma relação molar nitrito-tiosulfato de 2,67. Para promover condições mixotróficas, o acetato foi acrescentado em uma relação molar de 5,34, e isso corresponde à metade do valor necessário com base na estequiometria da reação pela via heterotrófica. Foi necessário também realizar um controle do pH nos reatores, pois foi observada uma alta elevação do pH decorrente da produção de alcalinidade pelo processo heterotrófico. Essa redução foi feita para 7 e isso foi feito nos 3 primeiros dias de experimento. Os experimentos foram conduzidos a temperatura constante em shaker, em 30 graus Celsius e 130 RPM. Após 59 dias de operação, o que foi correspondente a 6 testes em batelada, a biomassa ela foi coletada para que fosse feita análise por biologia molecular e sequenciamento. O estudo demonstrou alta taxa de desnitrificação, uma remoção média de 87% de nitrito foi obtida, apesar das condições tóxicas promovidas pela alta concentração inicial de nitrito empregada. Portanto, a ocorrência da desnitrificação mixotrófica pôde melhorar a eficiência do reator devido à ocorrência simultânea das vias autotrófica e heterotrófica. A eficiência máxima obtida para a remoção de nitrito foi de 99%, nos testes em batelada efetuados, demonstrando novamente o potencial da desnitrificação mixotrófica para o tratamento de águas residuárias contendo carbono, nitrogênio e enxofre. Foram identificadas também espécies desnitrificantes nos reatores estudados a partir do sequenciamento que foi feito, tendo encontrado com a maior abundância relativa, o gênero Pseudomonas, capaz de crescer em condições mixotróficas e heterotróficas. Foram identificadas também espécies autotróficas e heterotróficas desnitrificantes, confirmando que os micro-organismos estavam atuando sintotroficamente nos reatores estudados. Bom, aqui algumas das referências utilizadas e muito obrigada a todos.
Welcome to Latin American Meetings on Anaerobic Digestion 2020. Our work is nitrogen removal using biofilm by adjusting ammonium loading rates for limited COD nitrogen and oxygen conditions by Juan Antonio Calva Olvera and Oscar González Barceló from Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. In Chile, November 5, 2010. As an introduction, we have, according to Kunen, Hendricks, and Strauss, and their correspondent co-authors, the ammonium is oxidized in a reaction of growth by anaerobic bacteria consuming inorganic carbon, where nitrite is the oxidant for ammonium and also provides the reducing power for carbon dioxide fixation and to biomass. Finally, approximately 10% of molecular mass for nitrogen is obtained as nitrate. It is possible to manipulate a hydraulic residence time much shorter than the solid retention time provided by the growth of biofilm in the biodisc in order to select the growth of autotrophic bacteria, anaerobes, and ammonia oxidizing bacteria in the biofilm and not in the bulk due to continuous washout. The feature shows that oxidants of ammonium are consuming the oxygen in the external layers producing nitrite. Simultaneously, the anaerobic ammonium oxidant bacteria are in the inner anoxic layer of the biofilm, achieving the oxidation of ammonium with the residual nitrite once both species of nitrogen reach the deeper layers of the biofilm by diffusion and also by convection through microchannels of the biofilm. The objective of this work was to evaluate the simultaneous process of partial nitrification and anaerobic ammonium oxidation in a discontinuous biofilm reactor by adjusting the nitrogen loading rate. As a material and method, we can say the RBC of laboratory was inoculated with biomass extracted from an MBBR of laboratory operated in our group that showed a favorable nitrogen balance for an anaerobic process. The ammonium applied was between 95 and 150 milligrams per liter of nitrogen as ammonium. In the results and discussion, for nitrogen loading rates between 1 and 2 grams of nitrogen as ammonium per square meter per day, the average specific rate for simultaneous partial nitrification and ammonification increased from 0.4 to 1.14 grams of nitrogen per square meter per day, respectively. Our results have the same trend of anaerobic rates that we estimate using results for Orland of the Kiplier and Coulthard. Finally, the conclusions. The ammonification was the cause attributed to the lack of nitrogen up to 93 milligrams of nitrogen as ammonium per liter, which is explained by the anaerobic oxidation of ammonium with nitrate. The RBC reached specific anaerobic rates of 100 grams of nitrogen per kilogram of volatile suspended solids per day. It is located between 40 and 440 grams of nitrogen per kilogram of volatile suspended solids per day, corresponded with the minimum and maximum reported for the process MBBR. Please check the reference in the proceedings. Thanks for your attention.
I will be presenting our design of an effluent treatment system in northern coastal Peru. The treatment plant we are working with was designed some 35 years ago to treat the wastewater from the main city of Talara. The effluent flows through the settlement of Piedritas and the nearby patch of native dry forest biome into the mouth of Quebrada Briñas, which is the main watershed, eventually reaching the natural wetlands. This means that the treatment plant is operating over capacity by a factor of 2 to 10 times. The wastewater effluent hence often comes in direct contact with nature without adhering to national Peruvian water quality standards. The effects include environmental contamination and more widespread impact on the quality of the natural habitat in the watershed. As a result, we are aiming to reduce the average VOD by a quarter, the average COD by a third, and the number of thermotolerant coliforms in the wastewater effluent by an order of magnitude of 5 or greater. To this end, we are working with Vetiver Biotechnology because of their capacity to reduce electroconductivity, COD, and pathogen content, and their overall ability to survive in extremely adverse circumstances. Vetiver also has excellent nutrient utilization and absorbs high amounts of carbon. Vetiver is an example of green infrastructure, which provides adaptation based on ecosystem services. The use of Vetiver will have widespread socioeconomic benefits. The infrastructure we are planning to work with includes a vertical subsurface flow wetland in which the influent is digested anaerobically by approximately 150 individual vetiver plants, as well as aerobically aided by the microbes in their rhizospheres, while simultaneously being filtered mechanically through a substrate of fine sand and gravel. Finally, the treated effluent is aerated in a separation basin for clarification purposes. The dimensions of the wetland were determined by the flow requirements to ensure we could stay within the surface area available to us. The wetland cells were sized according to the dispersion coefficients computed using the flow properties of the influent wastewater, as well as the retardation factor of the soil bed and the maximum dimensions of the system. The system was designed for an estimated 25-year design life, based on a 2% annually compounded growth rate amounting to approximately 150,000 residents by 2045. Our final design requirements were to support a population of at least 150,000 at a peak flow of 13,000 cubic meters per day, informed by the maximum precipitation of 20 millimeters per annum. However, the design restrictions must also consider extreme flooding events, for example, during an El Niño Southern Oscillation. The intervention had to fit within a surface area of approximately 2.5 acres and support the treatment of the effluent to the National Wastewater Effluent Quality Standards. The solution must also ensure that the native biodiversity of the lands is safeguarded and the sludge and biomass generated by the intervention can be used to this end. Finally, the properties of the substrate were determined by the type of retention required to reduce the concentrations of BOD, COD, and thermotolerant coliforms to within the National Wastewater Effluent Quality Standards. The two-dimensional contaminant transport model accounts for the pretreatment in the form of anaerobic treatment lagoons, biological treatment in the wetland cells, and the final clarification stage. With extensive modeling, we found that we could achieve removal efficiencies between thirds and two-thirds within the first 2 years of microsphere establishment in the wetland cells. As a result, we recommend a stabilization period of approximately 150 days before transitioning to full-scale wastewater treatment to allow the vetiver grass to take root and for the soil to become adequately compacted. Similarly, several thicknesses of substrate were modeled to assess the optimal density allowing for the vetiver grasses to take root, accounting for the fact that these are able to grow up to 6 meters long at best. The ideal balance between the effects of gravity and shoot length were found to be around 2.9 meters. The average removal efficiencies after the period of 7 days is approximately 50% solely due to the solids retention in the soil bed after different layers of gravel and fine sand. The operation of a gravity-fed filtration system, whether biological or artificial, in a large part is dependent upon the continued efficiency of the filtrative effect. A backwash was recommended using a pump capacity of approximately 20 kilowatts every few weeks to ensure the soil beds would be adequately cleaned. The top layers must be desludged beforehand. The pump capacity was computed as a function of the effective pressure head required, the flow velocity in the system, as well as the flow rate and the impeller surface area available in different pump models in Peru. The pump curves can be referenced from Casbia Aktiengesellschaft. The minimum maintenance interval for the biodigestive system is no less than 4.5 months for desludging, with 4 and 5 weeks between pruning the vetiver. The solution will contribute to the ecosystem regeneration in the vicinity of major urban areas, as well as improve the quality of the habitat for people and wild species alike. In the future, we are hoping this system can be expanded to other treatment systems facing similar problems in the rest of the region and the country. These are some useful references. Feel free to reach out on the above contact details
Hola, mi nombre es Carla Molina y les presentaré el trabajo Filtración de un efluente anaerobio empleando una membrana dinámica formada con lodo granular procedente de la cama de lodos de un reactor USB. La membrana dinámica es una biopelícula que se forma sobre un soporte primario de gran tamaño de poro. La filtración se lleva a cabo por la capa taponante formada sobre el soporte, lo que permite prescindir de la membrana en sí, dando oportunidad a que se utilicen materiales de bajo costo como fibras textiles o mallas metálicas. Para este trabajo experimental se empleó un reactor USB a escala piloto, ubicado en la planta de tratamiento de aguas residuales Cerro del Agua de Ciudad Universitaria UNAM. El efluente de dicho reactor alimentó a dos cámaras externas en las cuales se introdujo un módulo de filtración de tipo hoja plana y en posición vertical, al que se acopló un textil de poliamida tejida de 50 micrómetros de tamaño de poro como material de soporte primario, con una superficie de filtración de 0.0081 metros cuadrados. Se empleó además una malla de acero inoxidable como refuerzo para evitar deformaciones en la membrana dinámica. Cada cámara externa consta de un volumen de 5.5 litros y al inicio de la corrida se llenaron en su totalidad con lodo granular anaerobio con tamaño de grano mayor a 0.4 milímetros procedente del lecho de lodo del reactor USB. Una columna de alimentación de 1.17 metros de altura le confirió a la membrana una presión hidrostática constante de 11.7 kilopascal. Se diseñaron tres salidas en cada cámara. Una para purga de lodos al fondo, otra por donde se extrajo el permeado de la membrana y una tercera por donde se tomó muestra del sobrenadante con que se alimentaba el lodo y por tanto la membrana dinámica. Cada módulo se trabajó de forma independiente y en paralelo. En el arranque de la corrida de filtración se operó a caudal constante, ya que con ayuda de una bomba peristáltica se extrajo el permeado a un flux de 111 litros por metro cuadrado hora hasta alcanzar la presión transmembrana deseada, es decir, de 11.7 kilopascal, momento en el cual se comenzó a trabajar a presión transmembrana constante con flux variable. En ambos módulos de filtración se obtuvo un flujo de permeado de 111 litros por metro cuadrado hora al inicio de la corrida, el cual se mantuvo relativamente constante hasta que se alcanzó la máxima presión transmembrana. El flujo vuelve a alcanzar su valor máximo de 111 litros por metro cuadrado hora cuando se realizan lavados a las membranas, dos lavados en el caso de la cámara A y un lavado en el caso de la cámara B. El valor mínimo de flujo alcanzado en ambas cámaras está por encima de los 25 litros por metro cuadrado hora, que aún sigue siendo un valor aceptable en comparación con los reportados en los estudios con reactores anaerobios de membranas convencionales. La calidad del permeado medida como turbiedad sufrió fluctuaciones entre 7 NTUs y 39 NTUs una vez formada la membrana dinámica. El lodo de ambas cámaras se lavó mediante la aplicación de un flujo de agua en forma ascendente con el objetivo de eliminar de las cámaras el flóculo acumulado. Este lavado se realizó con los módulos de filtración dentro de las cámaras, por lo que la capa taponante de la membrana dinámica no fue expresamente retirada. Se realizó el monitoreo del sistema diariamente para evaluar su desempeño. A las muestras recolectadas se les realizaron análisis de turbiedad, sólidos suspendidos totales y demanda química de oxígeno total y soluble. Se evaluó la calidad de la filtración tomando en cuenta la cantidad y calidad del flujo del permeado, esta última expresada en valores de turbiedad. El comportamiento en ambas cámaras en cuanto a la remoción de materia orgánica fue similar. La fracción de diferentes tamaños de gránulos en el lodo varía entre el tiempo inicial y final del ciclo de filtración. Los gránulos más grandes disminuyeron su proporción, mientras que los más pequeños y el flóculo aumentaron su proporción de 0,16% en el caso del flóculo, lo que confirma la capacidad del sistema de retener sólidos suspendidos. A modo de conclusión, podemos decir que el flux promedio en la cámara A fue de 78 litros por metro cuadrado hora en una corrida de 70 días continuos. Para la cámara B fue de 83 litros por metro cuadrado hora en el mismo periodo. En ambas cámaras se logró la formación de la membrana dinámica durante las primeras 72 horas de filtración. El hecho de fijar la misma distribución inicial de tamaño de grano del lodo en ambas cámaras favoreció la reproducibilidad del experimento.
La fracción del flóculo al final de la corrida aumentó en un 16% en ambas cámaras, lo que confirma la capacidad del sistema de retener sólidos suspendidos. Muchas gracias por ver este video. Para dudas y comentarios pueden enviar correo a la dirección que aparece en pantalla. Mi nombre es Juliano B. Sánchez y voy a presentar el trabajo titulado como producción de metano a partir de agregados microalga bacteria. Como introducción, recientemente el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema microalgas bacteria resulta en atractivo debido a su capacidad para eliminar nutrientes, patógenos y metales pesados. Además, se ha demostrado que pueden obtener productos de valor agregado y biocombustibles a partir de los agregados MAVA, siendo la digestión anaerobia la tecnología más favorable para la valorización de la biomasa microalgal. En este sentido, en la literatura se han reportado rendimientos de metano de hasta 348 mililitros de metano por gramo de sólido volátil. No obstante, estos sistemas también han sido probados para tratar aguas residuales más complejas como son los entrates. Los entrates son las fracciones líquidas de digestato y se ha probado que se pueden obtener a partir del tratamiento de estos centrates altas remociones de DQO, de nitrógeno y de fósforo. Sin embargo, la productividad de metano en los agregados de este tipo de tratamientos no ha sido evaluado hasta el momento, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de metano en dos diferentes tipos de agregados MAVA, uno proveniente del agua residual doméstica y el otro proveniente del tratamiento de centrate. Ambos agregados MAVA fueron evaluados en la digestión aerobia en un reactor completamente agitado con las características que se muestran en la imagen, así como también la tabla donde se muestran los análisis y las referencias que se realizaron durante la experimentación. Con respecto a los resultados de la caracterización de los agregados MAVA de agua residual doméstica, podemos ver que el contenido de carbohidratos, de proteínas, de lípidos y de cenizas sumó un total de 86.6% de la composición en términos de sólidos totales. Sin embargo, una menor composición se obtuvo en los agregados MAVA de centrate, logrando un 49.4%. Este bajo valor puede ser atribuido a que existan algunos compuestos que no fueron medidos durante este trabajo, así como también hay que tomar en cuenta que las diferencias en las composiciones de estos dos agregados se debe a que en los sistemas microalgabacteria pues se emplean consorcios mixtos y por lo tanto hay una diversidad de microalgas y de bacterias, por lo que finalmente influye en la composición y en la caracterización de los agregados que se generen en dichos sistemas. En esta tabla se muestran los resultados de la digestión anaerobia obtenidas en la evaluación de los dos diferentes agregados MAVA. Como se puede observar, se obtuvieron productividades y rendimientos significativamente mayores cuando se emplearon agregados MAVA de agua residual doméstica. Los bajos rendimientos y productividades obtenidas por centrate pueden ser atribuidas principalmente a la baja remoción de DQO que hubo en este sistema. Estamos hablando de en promedio de un 10.4% cuando se utilizó centrate y mayor remoción de DQO cuando se utilizó agua residual doméstica. Además, no se detectó la remoción de proteínas en el centrate, lo que también puede atribuir a los bajos rendimientos y productividades de metano. Con respecto a la caracterización del efluente, la concentración de nitrógeno amoniacal fue similar en ambos reactores y siendo estos valores menores a los reportados como inhibitorios en la literatura para la digestión anaerobia. También el factor de alcalinidad alfa en ambos sistemas fue similar, logrando un valor cercano a 0.3 y este valor se ha reportado como recomendable para la estabilización de sistemas anaerobios. Y esto se vio reflejado que durante la operación de nuestro reactor no fue necesario en ningún momento el ajuste de pH. Con respecto a la productividad de metano obtenida en el agregado de agua residual doméstica, se obtuvo un promedio de 175.2 mililitros de metano por litro de reactor por día. Sin embargo, este valor resultó 3.4 veces menor que lo reportado por Sea Barcia et al 2018. No obstante, dichos autores emplearon un TRS mayor de 31 días, así como también realizaron la codigestión de la biomasa microalgal empleando residuos de papaya, lo que incrementó significativamente la productividad y el rendimiento de metano.
Como conclusiones, los resultados demostraron que se obtiene un mejor rendimiento y productividad de metano cuando se emplean agregados MAVA provenientes del tratamiento de aguas residuales domésticas, a comparación de los agregados MAVA provenientes del tratamiento de Centrate, lo que sugiere que las diferencias en las características y el origen de los agregados MAVA influyen en el desempeño de la digestión anaerobia. Sin embargo, se requieren más investigaciones y desarrollo de estrategias para mejorar los rendimientos de metano y finalmente hacer esta tecnología un proceso económicamente viable. Eso es todo de mi parte. Agradezco su atención. Hola, mi nombre es Ana Paula y voy a presentar un trabajo sobre el impacto de la alcalinidad, la dosificación de hierro, el pH y la intensidad de mezcla sobre la remoción de fósforo con cloruro férrico como post-tratamiento. En este trabajo se realizaron ensayos en jarras utilizando una solución sintética de fosfato diácido de potasio como fuente de fósforo, bicarbonato de sodio como fuente de alcalinidad, e hidróxido de sodio para ajustar el pH. La intensidad de mezclado fue caracterizada según el gradiente de velocidad media. En la primera parte, para modelar el sistema, se realizaron ensayos de tres etapas: mezclado, floculación y sedimentación. Se midió el pH al finalizar la etapa de floculación y luego de la sedimentación se midió el fósforo disuelto. Luego de ajustado el modelo, se aplicó un tratamiento arbitrario a una muestra de fluente lácteo tratado en un reactor USB de laboratorio. En la segunda etapa, para evaluar el impacto de la intensidad y el tiempo de mezcla sobre la sedimentabilidad del lodo, se utilizaron la dosificación y el pH óptimos definidos según el modelo previamente ajustado. Se realizaron nuevos ensayos en jarras, variando el tiempo de mezcla rápida y la velocidad de agitación. Se midió la turbidez inicial y durante la sedimentación se midieron turbidez y fósforo disuelto. Finalmente, se ajustó un modelo cinético semiempírico de la dinámica de floculación. Se aplicó un análisis de varianza seguido de un test de Fischer, cuyos resultados se muestran en esta tabla. Los términos lineales y cuadráticos de los factores relación molar hierro-fósforo, alcalinidad y pH tuvieron efectos significativos, pero no se encontró ninguna interacción significativa entre factores. Por otro lado, de la aplicación del tratamiento en el efluente lácteo se obtuvieron resultados acordes a los predichos por el modelo. La remoción de fósforo experimental resultó del 47,2%, mientras que la predicción fue del 50,4%. Además, se analizaron las superficies de respuesta para los diferentes pares de variables, manteniendo como parámetro la tercera. Cuando la alcalinidad del efluente es elevada o suficiente para neutralizar el cloruro férrico, los óxidos de hierro hidratado se forman de manera anticipada, previamente al agregado de hidróxido de sodio, y como consecuencia, esta fase permite una remoción preliminar inicial de fósforo por absorción o arrastre sobre los óxidos formados. El resultado es que con mayores alcalinidades la remoción de fósforo mejora. Para igual dosificación de hierro, cuando la alcalinidad es alta, el mecanismo de remoción predominante es a través de la formación de óxidos férricos en la etapa previa al agregado de hidróxido de sodio, con lo cual las remociones aumentan hacia pH más neutros. Por el contrario, cuando la alcalinidad es baja, el mecanismo predominante es el de precipitación de fosfato férrico, por lo que las remociones más altas se presentan a pH más ácidos. Y en términos de fósforo removido por unidad de hierro dosificado, la remoción es más eficiente para bajas dosis de hierro. Con respecto al efecto del gradiente de velocidad y el tiempo de mezcla sobre la sedimentabilidad del lodo, se estimaron los parámetros de un modelo cinético de floculación. En este modelo, K1 y K2 son las constantes de formación y ruptura de flóculos respectivamente. El parámetro relacionado a K2, alfa por K2, coincide para ambos casos, pero la constante K1 difiere de un orden para cada condición de mezclado. Esto puede verse a que la velocidad de agitación influye en la identidad química del los flóculos, provocando diferencias en su sedimentabilidad. Entonces, según estos parámetros estimados, un mezclado menos intenso favorece la aglomeración de partículas, pero esto podría terminar disminuyendo la remoción de fósforo por absorción por indisponibilidad de los sitios activos para anclar el fosfato. De este trabajo entonces podemos concluir que cuando la alcalinidad del efluente es elevada se favorece la remoción de fósforo, probablemente por el mecanismo de absorción o arrastre sobre los óxidos férricos, y que
De los resultados obtenidos con efluentes sintéticos en el dominio experimental ensayado, se mostraron que con alcalinidades moderadamente altas pueden obtenerse remociones casi totales. Por otro lado, la remoción óptima de fósforo resultó poco sensible a la dosificación de hierro y muy sensible al pH y a la alcalinidad. Con respecto a las características de los sólidos, resultó que la constante cinética de agregación puede variar con la intensidad de mezcla, probablemente debido a que esto afecta la identidad química del lodo formado, influyendo esto en las características de aglomeración y la capacidad de sedimentación del lodo. Los resultados presentados en este trabajo fueron financiados por un proyecto Vertical Academia Empresa del Centro Tecnológico del Agua, patrocinado por la empresa EFICE, así que es hacia ellos nuestro agradecimiento. Good afternoon. In this work, we are going to be talking about the study of the influence of bubble diameter on liquid velocity using CFD, PAV, and shadowgraphy. A brief introduction. Gas lift reactors are pneumatically agitated reactors, which use other gases instead of air for the mixing. These reactors show a more effective mixing due to the improved circulation of the liquid that causes more turbulence. It's important to say that gas lift reactors are similar to bubble column type reactors. Another important topic to introduce is computational fluid dynamics. CFD is the area that studies the behavior of fluid systems using mathematical equations solved with the aid of computational resources. Computational fluid dynamics, or CFD, are an advanced collection of modeling techniques and tools that offer the ability to predict fluid dynamics with great detail. Although, the quality of the results depends on the robust validation of the models which are being used, which can be achieved either using analytical or experimental results. Another important subject to be introduced here is particle image velocimetry, or PIV. PIV is an efficient technique used for measuring the flow field of transparent fluids, and it is often used to validate CFD models. This technique can perform not only quantitative measurements, but also qualitative presentation of the flow field in a specific region. Shadowgraphy is another technique, which has the ability to obtain images and processes through the shadow of bubbles in an observed plane. The objective of this study was to verify the influence of the diameter of the bubbles on the velocity of the liquid phase in a gas lift reactor. The gas lift reactor used for these experiments was designed for the treatment of vinasse from the ethanol industry. In the image, you can see a 2D image of the design. The total volume calculated for the reactor is 202 liters. In figure 1, we can see the main dimensions of the gas lift reactor. Some studies have shown that the influence of the three-phase separator was not significant for the modeling of the interior of the reactor. Therefore, the physical domain for this work does not include this top section here. As can be observed in figure 1, the gas outlet was defined as the remaining area of the top of the reactor. The riser region was defined as the central area. The continuous phase was chosen to be liquid water at 20 degrees Celsius, and the gas phase was defined to be air. The properties of phases used for the simulations were the standard from the library of ANSYS Fluent software. For the bubble diameter, values from 0.5 to 7 mm were adopted, with 0.5 mm intervals. About the boundary conditions for the simulations, the parameters used for the liquid phase are shown in Table 1, as we can see here. The model proposed by Skiller-Naumann was chosen for the drag force coefficient. For the turbulence model, the realizable K-epsilon model was used. In Table 2, we can see the spatial discretization of the adopted for this model. Moving on to the results and discussion, the simulation was carried out in a transient regime for 1,800 seconds. Due to the great turbulence in the riser region, a plane has been defined in this region. The average values of the velocity magnitude of phase 1, liquid, the velocity magnitude of phase 2, gas, and the volume fraction of phase 2 were calculated, as shown in figure 2. In the velocity magnitude of phase 1 and for the volume fraction of phase 2, the best fit was the logarithm trend line, as can be observed in image 2b. The equation 1 from the image, obtained with the velocity magnitude of phase 1, was used to calculate the velocity of the liquid according to the distribution of the amount of bubbles in their respective diameters.
Using shadowgraphy technique, your two sections with 5.5463 and 5,294 bubbles were obtained. It is possible to observe in figure 3 the frequency of bubble distribution. The value of the velocity magnitude obtained in the first frequency using the equation was 0.0891 and in the second frequency 0.0893. It was observed that the bubble diameter influences the upward velocity, interfering with the amount of gas inside the reactor. As a result, the contact area between the phases increases, causing an increase in the liquid velocity. This study demonstrates the influence of the diameter of the bubbles in reactors with pneumatic mixing. The difference between experimental and computationally simulated results was relatively low, as the uncertainties of the equipment were not taken into account in the experimental tests. Here we can see the main references for this work. Thank you for your attention. Hola. Les voy a presentar el estudio de dinámica de fluidos computacional para agitador en un proceso codigestión. Mi nombre es Silvana Vega y soy estudiante del doctorado de la Universidad de Santiago de Chile. Este estudio se realizó en conjunto con el ingeniero Carlos González y con el apoyo del doctor Silvio Montalvo y el doctor César Willinger en Laboratorio de Biotecnología Ambiental, la Biotam. En el presente estudio, se analizó numéricamente la dinámica de fluidos de agitadores en un proceso de codigestión de un reactor de tipo CSTR, realizando un estudio reológico del sustrato y estableciendo también velocidades de rotación de los agitadores en función de actividad microbiana y alcance energético. Además, se estudiarán velocidades obtenidas dentro del biodigestor, en conjunto con los números dimensionales de potencia y de Reynolds. Los residuos orgánicos provenientes de fuentes industriales de aguas sanitarias, carnicería, pescadería y lechería presentan un comportamiento reológico que debió estudiarse en las dependencias del Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Para la situación física analizada, es un biodigestor de 18 metros de diámetro y 16 metros de alto que se simuló tridimensionalmente, donde se acoplaron ecuaciones diferenciales de segundo orden no lineales como la ecuación de continuidad, la ecuación de Navier-Stokes de cantidad de movimiento y los modelos planteados Sparlat-Almaraz de K-epsilon y K-omega a resolver para el modelo K-epsilon. La simulación numérica computacional fue realizada con el software ANSI Fluent a través del método de volumen finitos. Se observa que dentro de los parámetros en el solver se modela tridimensionalmente transiente con acoplamiento de la fuerza de gravedad en la ecuación de Navier-Stokes. Con respecto a la modelación física del problema, se realiza con tres modelos de turbulencia comparándolo entre ellos. Con respecto al tipo de fluido, se observa que el estudio realizado en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental se aprecia una disminución de la viscosidad aparente del sustrato obtenido, cumpliendo así la teoría de la ley de potencia y el comportamiento reológico de un fluido no newtoniano de tipo pseudoplástico. Con esta curva reológica experimental, se ingresaron los parámetros para caracterizar el sustrato en la misma simulación numérica. En el estudio, se analizan velocidades de rotación de 24 y 40 RPM, ya que se ha demostrado que a altas intensidades de mezcla se produce un efecto negativo en la formación de agrupaciones de microorganismos, provocado por el esfuerzo cortante resultante de la misma situación. Las simulaciones se realizan con el modelo matemático de malla deslizante integrada de las ecuaciones constitutivas de continuidad y cantidad de movimiento para el análisis de fluido. El procedimiento de validación comienza con el cálculo del número de potencia a través de la ecuación empírica de Nagata y el número de Reynolds generalizado para fluidos no newtonianos. Este valor del número de potencia se compara con el número de potencia obtenido mediante la simulación en CFD. Se aprecia que el modelo con menor porcentaje de error fue el modelo de K-epsilon realizable. Con este dato se realiza la simulación para una mayor velocidad de rotación de 40 RPM, obteniendo un error asociado de 2,7% en esa simulación. Los resultados obtenidos del modelo K-epsilon realizable a un giro de impulsor de 24 RPM cumplen con el parámetro de diseño de mantener velocidades medias superiores a 0,1 metros por segundo dentro del reactor. Pero no es el caso con respecto a criterio de velocidad crítica y sedimentación en el plano axial del estudio, donde aproximadamente se estima de 520 metros cúbicos de volumen digestor que no se están agitando a velocidades mayores, por lo tanto, aún bastante volumen muerto.
En el caso del modelo de cadencia realizable con velocidades de 40 RPM, como se observa acá, cumple tanto el parámetro de velocidades medias dentro del reactor con valores de 0,4 metros por segundo y velocidades críticas de sedimentación. Conclusiones. Los resultados del número de Reynolds generalizado para las agitaciones de 24 RPM caen dentro de un rango de transición turbulento. Las velocidades dentro del biodigestor son velocidades adecuadas para la comunidad microbiana, donde pueden coexistir y alimentarse de sustrato en codigestión. El modelo con menor porcentaje de error fue el modelo CAEPSIL no realizable, donde se obtuvo un error asociado de 1.85%. Existe un ahorro energético en una agitación intermitente, donde se recomienda utilizar alta intensidad de mezcla al principio y al final de las fases acetogénesis y metanogénesis. Agradezco al financiamiento a través de la beca ANIT para doctorado nacional, al Laboratorio de Biotecnología Ambiental, Dr. Silvio Montalvo, y al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile. Saludos, mi nombre es Juan Esteban Vázquez y hoy les presento este trabajo que se titula Uso de las dinámicas diarias en un reactor de baches secuenciales anaeróbicos para predecir su comportamiento a largo plazo a través del modelado matemático. Como ya sabemos, la digestión anaerobia es una buena alternativa para tratar desechos orgánicos y obtener energía a partir de ellos. Los reactores de baches secuenciales anaeróbicos han sido muy utilizados debido a que nos permiten mantener los lodos dentro del reactor mientras tratamos altas cargas orgánicas. Este tipo de reactores funciona en diferentes ciclos y cada ciclo se puede considerar un batch, ¿sí? En la mayoría de estudios con este tipo de reactores, incluidos los estudios de modelado matemático de los mismos, se enfocan en el proceso a largo plazo y no miran las dinámicas diarias de cada ciclo de reacción de este tipo de reactores. Por lo tanto, el objetivo de este estudio era presentar y validar un modelo matemático simple para el paso de reacción de un solo ciclo, de un ASBR. Este ASBR tratando glicerol por digestión anaerobia, y usar este modelo de la, construido para las dinámicas diarias en la predicción del comportamiento a largo plazo del proceso. Para esto, para la parte experimental, se utilizó una ASBR de 3 litros y cada ciclo se hacía diariamente, cada batch era diario, ¿sí? Cada ciclo consistía en una toma de efluente por 2 horas, ¿sí? Una alimentación fresca por otras 2 horas, estos 2 pasos sin agitación para permitir que el lodo no saliera del reactor, y un tiempo de reacción de 20 horas, ¿sí? Y cada día se empezaba un nuevo ciclo. En cada ciclo que empezaba se ajustaba el pH 7.6. La carga orgánica de este reactor fue de 2.5 gramos de cubo por litro por día, y el sustrato fue glicerol. En cuanto al modelo, el modelo simple que tiene en cuenta 3 variables, el glicerol o sustrato, los BFAs, los ácidos grasos volátiles intermediarios en el proceso, y el biogás. La velocidad de producción de biogás estaba limitada según la concentración de ácidos grasos volátiles. La simulación del modelo y la obtención de los parámetros se hizo a través de MATLAB y con ayuda de la herramienta OptimTool. Los resultados nos muestran que el modelo predice muy bien las dinámicas de sustrato, ácidos grasos volátiles y biogás en un solo ciclo. Aunque al principio del ciclo el modelo tiende a sobreestimar la producción de biogás. Hay que decir que estos datos son datos de validación diferentes a los datos que se utilizaron para obtener los parámetros del modelo. Pero además, cuando utilizamos entonces el modelo para predecir el comportamiento a largo plazo del modelo, del proceso, perdón, más o menos 80 días, vemos que el modelo predice muy bien el comportamiento, incluso cuando se cambia la carga orgánica del reactor. Acá vemos que
En estos pasos se mantiene una carga orgánica de 2.5 gramos de cubo por litro por día y en estos de 5 gramos de cubo por litro por día. Y aún así el modelo fue capaz de predecirlo. Lastimosamente, no se muestran datos de los ácidos grasos volátiles en este periodo de tiempo, pero el modelo no fue capaz de predecirlos bien, los subestimó y esto pues, puede limitar un poco la aplicabilidad del mismo. Bueno, los dejo con las referencias y con los agradecimientos, agradeciendo también a ustedes su atención. Hello everyone, my name is Pamela Couto, I'm from University of São Paulo in Brazil, and today I present to you my project modeling the metabolic pathways for a thermophilic acidogenic Betti reactor used to process sugarcane vinasse as substrate at different initial concentration. This research was carried out in collaboration with researchers from Brazil, Cuba, and Belgium, and it was supported by São Paulo Research Foundation. Sugarcane vinasse is a wastewater produced in sugar alcohol industry. For each liter of ethanol, from 8 to 15 liters of vinasse is produced. This vinasse can be used as a natural fertilizer in sugarcane crops. But before it be destined to sugarcane crops, it can be treated in anaerobic bioreactors to produce biogas. And in addition to know how this processing happens in the reactor, it is important to do the modeling of the system. One way to do that is to use the anaerobic digestion model number one, called as ADM1. It was proposed by Batiston. But if you have acidogenic reactors, it is necessary to change the structure of the ADM1. So, Couto and co-workers changed the structure of the ADM1 to take in account the acidogenic process to produce hydrogen from the sugarcane vinasse. This model was adequate for an initial concentration of vinasse of 30 kg of COD per cubic meter. However, for lower concentrations, it was observed in the system a new metabolic pathway, the production of propionate and acetate from lactate. So this new equation was incorporated in the ADM1 in the present work. To do that, all equations related with lactate, propionate, and the acetate was modified in the ADM1. This picture shows all the interactions that happens in the reactor and how to simulate that in the ADM1. Analyze the results. You can observe in the first graph the consumption of substrates, sugar and glycerol. In the second graph, we can see the production and consumption of the intermediate products, lactate and the acetate. In the third graph, we can see the production of the liquid products, butyrate and propionate. And in the last graph, we can see the production of hydrogen gas. We can notice, observing this graph, that the model improved its quality for a lower concentration of vinasse. In this case, the concentration was 20 kg of COD per cubic meter. I would like to say thank you for São Paulo Research Foundation for my scholarship to CAPS,
to laboratory of biological process and to Ghent University. And thank you very much for your attention. Buen día, mi nombre es Eder Yusin Méndez Oliveros y voy a presentar el trabajo que tiene por título Codigestión anaerobia de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y lodo de agua residual, identificación de especies y calibración de modelo. Este fue realizado en colaboración con el doctor Alfonso Durán Moreno en la Unidad de Proyectos y de Investigación en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM. Inicio por mencionar que los residuos sólidos urbanos son un tema de importancia mundial, ya que se generan 1.300 millones de toneladas anualmente y se espera que para 2025 aumenten a 2.200, de las cuales el 46% corresponden a residuos orgánicos. Además, también se generan grandes cantidades de lodos a partir del tratamiento biológico de aguas residuales. En México se generan anualmente 14.27 millones de toneladas de residuos orgánicos y 232 mil toneladas de lodos provenientes de los sistemas de tratamiento de agua residual. Su disposición final incorrecta puede provocar problemas de salud pública y ambientales. Por lo tanto, se propone la codigestión anaerobia como una alternativa para su tratamiento, teniendo como valor agregado la producción de biogás. Como complemento, se realizó la calibración en el modelo ADM1 a través de Aquasim 2.0, así como la identificación de los microorganismos involucrados en el proceso a través de enfoques proteómicos. La metodología se desarrolló en tres etapas. La primera consistió en el muestreo y la caracterización de los sustratos e inóculo de la codigestión. La segunda etapa incluyó la prueba de potencial bioquímico de metano con el equipo AMPTS-2 en condiciones mesofílicas, la modelación en ADM1 con el software Aquasim 2.0 y la identificación de microorganismos a través de proteómica cualitativa mediante la técnica Shotgun. La tercera etapa consistió en la evaluación de las codigestiones para determinar la existencia de efectos sinérgicos y la calibración del modelo hasta el ajuste con las observaciones experimentales. Como resultado del potencial bioquímico de metano, se obtuvieron producciones distintas en función de la cantidad de forzu añadida. La mayor producción corresponde a la mezcla con 80% de forzu y 20% de lodo, con 483.7 mililitros normalizados de metano por gramo de sólido volátil. Le sigue la forzu individual con 481.8 mililitros y el lodo individual presenta la menor producción con 87.4 mililitros. En la tabla 1 se compara la producción experimental con la teórica calculada y con el porcentaje alcanzado con respecto al teórico. En esta, la mezcla 80-20 y forzu individual están cercanas al 100% y las restantes se encuentran entre el 20 y 80%. La tabla 2 muestra la evaluación de los efectos sinérgicos. Ninguna de las mezclas presenta sinergia entre los sustratos y en el caso del 80-20 se observa independencia de la forzu con respecto al lodo y en las restantes se observa interacción competitiva. Para la calibración y modelación del proceso se hicieron modificaciones en los valores originales de ADM1, principalmente en las fracciones de las partículas degradables e inertes que componen cada sustrato, también en las concentraciones de los componentes solubles de residuos orgánicos y en las poblaciones de microorganismos consumidores. Además, se incluyeron las constantes de desintegración e hidrólisis. En este caso, se obtuvieron producciones de metano calculadas por el modelo con porcentajes de desviación del 0.5% en el caso de la forzu individual, al 8% en el caso del lodo de tratamiento de agua residual con respecto a los experimentales. Mediante ANOVA se determinó que no existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos con estos dos métodos. Con respecto a la identificación de los microorganismos, se encontraron un total de 24 especies que incluyen bacterias de las primeras etapas del proceso de digestión anaerobia, arqueas metanogénicas, así como organismos de los sistemas de lodos activados, indicadores de contaminación fecal y un metanótrofo. Como conclusiones, tenemos que la mezcla de codigestión 80-20 aumenta la producción de metano en 82% con respecto a los lodos. En el resto de las mezclas, el uso de lodos podría considerarse como un método de valorización más que como un cosustrato que mejora el proceso. Por otra parte, el proceso de codigestión anaerobia de forzu y lodo se puede calibrar y reproducir mediante ADM1 en Aquasim 2.0, con diferencias en la producción de metano inferiores al 8% con respecto a los resultados experimentales. Además, la calibración con los valores usados puede ser una referencia para futuras aplicaciones con los mismos sustratos e inóculo. Finalmente, se logró identificar 24 especies de microorganismos, entre los que se encuentran principalmente arqueas metanogénicas,
así como bacterias hidrolíticas y acidogénicas. Se agradece el apoyo económico del CONACYT a través del proyecto que se indica en la diapositiva para la realización de este trabajo. Gracias por su atención. Olá, meu nome é Ayana e eu vou apresentar o meu trabalho, que é sobre uma ferramenta computacional para gerenciamento de lodo e melhoria de desempenho de reatores LASB tratando esgoto doméstico. Hoje no Brasil, 37% das estações de tratamento de esgoto utilizam reatores LASB como principal forma de tratamento. E um dos problemas enfrentados por esses reatores é a ausência de rotinas adequadas do gerenciamento de lodo, que podem ser justificadas por problemas logísticos, construtivos, operacionais e de projeto. Essa ausência de rotinas adequadas pode levar ao acúmulo de lodo dentro dos reatores UASB, que pode levar a uma perda excessiva de sólidos para as unidades de pós-tratamento. Hoje no Brasil, os dados de monitoramento produzidos dentro das estações não são bem utilizados para tomada de decisão. Além disso, também não é uma realidade do contexto brasileiro o uso de ferramentas computacionais para auxílio no gerenciamento de lodo. Então, o principal objetivo do trabalho é desenvolver uma ferramenta de livre acesso que, para estações de tratamento de esgoto que utilizem reatores UASB seguidos por filtros biológicos percoladores que permitam a sistematização dos dados de monitoramento dentro das estações e um melhor auxílio na tomada de decisão para o gerenciamento de lodo. Nossa ferramenta ela vai permitir a quantificação da produção de lodo dentro do sistema e a quantificação da massa de lodo presente no sistema, considerando a massa atual dentro dos reatores, a massa mínima a ser mantida e a massa excedente a ser descartada dentro desses reatores. Os cenários propostos de descarte de lodo pela ferramenta considerarão o descarte pelo ponto superior e pelos pontos inferiores, quando os reatores permitirem essa rotina operacional. Então, o primeiro passo para a definição dos cenários é a definição de percentuais de descarte superiores e inferiores dentro dos reatores, podendo eles variar entre 70% superior, 30% inferior, 60-40, 50-50, 0-100 ou 100-0. Após definir essas porcentagens de descarte, será realizado o cálculo de volumes resultantes a serem descartados. No caso de sistemas de desaguamento natural, é necessário considerar a taxa de aplicação de sólidos e no caso de desaguamento mecanizado, é necessário considerar os dias e horas operacionais possíveis dentro da estação. Eu trouxe algumas telas, exemplo para vocês sobre a ferramenta computacional. Essa primeira tela do lado direito é sobre a produção de lodo, então a partir das cargas orgânicas aplicadas e removidas e a partir de coeficientes e outras variáveis, será calculada a produção de lodo dentro do sistema. Lembrando que essa produção de lodo ela pode ser calculada por valores típicos, caso a estação não faça monitoramento dessas variáveis necessárias, ou por valores reais. E uma outra tela, essa tela à esquerda, abaixo, é uma tela sobre a situação dos reatores, então onde será construído o perfil de sólidos, nos pontos de amostragem dentro dos reatores e também um gráfico relacionando a massa presente com a concentração de sólidos sedimentáveis e sólidos totais. A tela de cenários, ela será parecida com essa, onde será possível visualizar alguns cenários de estratégia de descarte para o gerenciamento do lodo, considerando as porcentagens de descarte, os volumes produzidos, a operação e os dias requeridos para descartar todo o volume de lodo em excesso dentro da estação. Esse é um exemplo sobre o desaguamento mecanizado. Então, as principais contribuições do software SIG e Lodo é que ela servirá de interface entre os reatores UASB, os produtores de lodo e também os processos de disposição de lodo, de desidratação desse lodo, vai facilitar as decisões operacionais relacionadas ao excesso de lodo dentro dos reatores na estação como um todo e os cenários eles permitirão uma análise crítica da situação e um consistente descarte de lodo e gerenciamento desse lodo, além de um sistema para sistematizar os dados de monitoramento
realizados dentro da estação. É isso. Muito obrigada. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Álvarez y voy a llevar a cabo la presentación del trabajo titulado Biochemical Methane Potential in the Treatment of Sargassum to Evaluate Mechanical Pretreatment and Co-Digestion. Mis coautores Margarita Cisneros, Alondra Ibáñez y Adalberto Noyola del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de la introducción tenemos que las arribaciones masivas de sargazo de 2015 y 2018 en las costas de Quintana Roo provocaron diversas afectaciones, causando impactos fuertes en el ambiente, la economía y salud. Para atender la problemática del manejo de esta biomasa contaminante, una posible opción es la digestión anaerobia, con la consecuente producción de biogás. La biomasa de macroalgas marinas ha sido tratada por digestión anaerobia, mostrando rendimientos similares a los reportados por la FORSU, según McKennedy, Sherlock y Soto en 2015. En el caso del sargazo, su estructura lignocelulósica limita su conversión a metano, según Milech y Harvey en 2016, por lo cual es posible considerar su codigestión. Como parte de los materiales y métodos, tenemos que en este trabajo se compararon dos niveles de molido del sargazo y dos tipos de ecosustrato. La biomasa de sargazo utilizada se obtuvo en la costa del Caribe mexicano en Puerto Morelos, Quintana Roo, México, en el año 2020. El sargazo fue recolectado en mar a unos 200 metros de playa y transportado en fresco. A su llegada al laboratorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM en la Ciudad de México, se hizo con agua de la llave para retirar agua de mar y arena. Una vez lavado, se almacenó en bolsas plásticas en refrigeración. Los dos tipos de molido de sargazo fueron utilizando una licuadora para obtener un tamaño de partícula aproximadamente de 2 a 4 milímetros y molido fino en NutriBullet, con el cual se obtuvo una papilla. Los cosustratos utilizados para la mezcla fueron estiércol vacuno y sargazo digerido, obtenido de una prueba previa de digestión. En todas las pruebas se utilizó lodo granular anaerobio como inóculo, proveniente de una planta cervecera. Para realizar la prueba de potencial bioquímico de metano, se utilizó el AMPTS-2 Bioprocess Control a 37 grados centígrados y 60 revoluciones por minuto de agitación, con etapa de absorción de CO2. Se prepararon 14 botellas por duplicado más un blanco positivo, todas con un volumen final de líquido de 400 mililitros. Con base en el diseño experimental, las primeras 8, los primeros 4 tratamientos contenían distintas proporciones de sustrato-cosustrato, con una relación inóculo-sustrato de 0.2. Además, se prepararon muestras de referencia que fueron utilizadas como testigos, y el blanco positivo, al cual se le adicionó, además del lodo granular, ácido acético. Las botellas fueron llevadas hasta un volumen de 400 mililitros con una solución tampón de bicarbonato de sodio. El espacio de cabeza se cambió por gas nitrógeno durante 3 minutos antes de ser selladas. La prueba tuvo una duración de 58 días. Se realizó una caracterización con respecto a sólidos totales volátiles y fijos, siguiendo los métodos estándar al inicio y final de la prueba. Como parte de los resultados y discusión, tenemos una gráfica en la que se muestran los resultados de producción de metano promedio por cada uno de los tratamientos y testigos en bruto. Se puede observar que en una producción bruta, los tratamientos 3 y 4 presentan una mayor producción de gas, seguidos por los tratamientos 1 y 2. Por debajo de estos aparecen sus respectivos testigos y la producción de metano del blanco positivo. En cuanto a la producción neta, los tratamientos 3 y 4 presentaron la mayor producción de metano por unidad de sustrato adicionado, de 147 y 152 mililitros de metano por kilogramo de sólido volátil alimentado, respectivamente. Al realizar una prueba de ANOVA y una comparación de medias mediante el método de Tukey con un intervalo de confianza del 95%, se concluye que los tratamientos 3 y 4, que tienen un molido convencional en licuadora, alcanzaron los mejores rendimientos. Este resultado es discordante con lo publicado por Soto en 2015, donde se concluye que la molienda fina del alga aumentó el potencial bioquímico de metano en la digestión por lotes. En la figura del lado izquierdo se indica que el cosustrato no tiene un factor determinante en el rendimiento. Este resultado es relevante, pues permitirá evaluar el suministro de estiércol al lote de sargazo a digerir.
pudiendo así recurrir al sargazo previamente producido y por lo tanto disponible en el sitio. En la figura del lado derecho, se observa que no existe una interacción directa entre el tamaño de partícula y el cosustrato. Este efecto indica que la relación entre el cosustrato y el rendimiento depende única y directamente del tamaño de partícula. Como parte de las conclusiones, tenemos que la codigestión de sargazo fresco con sargazo digerido alcanzó productividades de metano semejantes a la codigestión de sargazo fresco con estiércol, lo que suprime el requerimiento de este último material externo al sitio de la planta de digestión. Que el pretratamiento mecánico de las algas tiene influencia en el rendimiento final del metano. Un molido grueso puede ser suficiente para facilitar su hidrólisis, mientras que un molido más fino podría ser contraproducente. Y que el sargazo tiene rendimientos de entre 118 y 152 mililitros de metano por gramo de sólido volátil alimentario. Muchas gracias por su atención y aquí están los agradecimientos.